saludo, telemanqueros. Como veis en pantalla, vamos a seguir jugando al Ju-On. Esta vez, el apartamento en ruina. Vamos allá. Apartamento en ruinas. Cargando. Uy, ya escucho a mis perros detrás, eso sí que da miedo. Ay, me deshidrato. Edificios, cuervos, hijos de puta. Ah, un paquete que me llega. Ah, soy un repartidor. Ole sus cojones. Caray, ha sido un día muy largo. No sé si podré llegar a tiempo al hospital para ver a mamá. Vaya, menudo desierto. Solo faltan los zombies. Da igual, a ver si quito esto. A ver si me quito esto de encima. ¡King! ¡Hadouken! ¿En Japón todo el mundo tiene linterna o cómo va aquí el tema? Venga, vamos para adelante. Venga, sin miedo. Como siempre tenemos que... ¡Putos cuervos, coño! A ver, ahí una luz titila. Un cartel, vamos al cartel. No entiendo una mierda lo que pone ahí. Por aquí, digo yo. Porque por ahí se ve una valla. Vale, ahí veo algo que brilla en la lejanía. ¿Qué coño ha sido eso? Vale, un candado. A ver, a ver, a ver, a ver. A buscar la llave del candado. ¿Qué será por aquí? La pelotita. Ya está el niño tocando los huevos. Ya está el niño tocando los huevos. Venga, que te hago una lucha capoeira de sumo. Columpio. Es que visto lo que he visto hasta ahora, ¿creéis de verdad que me va a asustar un columpio? ¿De verdad? Señores japoneses, mira, más cosas brillantes. Eso ya asusta un poquito más. Yo sigo. Atento a todo lo que se oye. ¿Y esto puede ser una llave? ¿Puede ser una llave? ¡No! ¡Es otra absurda pila! Claro, ya no puedo ir por aquí, ¿no? Joder, que me asusto de mis propios pasos. Vale, empieza aquí el niño descalzo a
tocarme la moral. Estoy oyendo llamar un timbre. A ver, creo que es arriba. Están todas las puertas cerradas. Entregar paquete. Apartamento 3, puerta 301. Tintum. Buen sistema eléctrico. Paquete y te piras. Anda, mira, a ver. ¿Qué coño hay dentro del microondas? Otra absurda pila. ¿Cómo se llama el juego? ¿Yuon? No, el coleccionista de Duracell. Madre mía. Bueno, aquí no hay nada más. Tiene que, aquí tengo que hacer algo. Vamos. ¿Puedo entrar aquí? Ah, mira, ahí hay algo. A ver, a ver. Tira para acá. Ahí. Ahí. Eso es. Llave del candado. Bueno, temblor, temblor. ¿Qué viene? Así es como se mueve ella. Qué cabrona, sin pagar, ¿eh? Atrás. ¡Vaya! Atrás, para atrás. ¡Vaya! ¡Arriba! ¡Coño, la puerta! ¡Hala! Todo el pelamen. Estoy dando cuenta de que me estoy convirtiendo en un tío muy duro. No me asusto ya de estos bichos. ¡Ah, mírale! ¡Hola, chiquitín! Y me tendría que asustar, ¿no? ¿Lo estoy diciendo en serio? ¿Me tendría que haber asustado? Venga, por favor. Por favor, que llevo ya... Este es el tercer capítulo ya. Por favor, por favor. A ver, sombras, ¿qué os pasa? Ahí he visto algo que brilla. Ah, también me tenía que haber asustado por eso, ¿no? Mira. Mira cómo se lo pasan. A ver. ¡Duro! ¡Duro! ¡Un tío duro! Me las veo venir. Me las veo venir ya.
Vale, escucho al gato y el flash ese no sé a qué ha venido. No sé por qué coño tengo que entrar aquí, pero sé que tengo que entrar aquí. Candado, llave, candado. A ver, venga, otra cosa que brilla. Tiene ningún sentido que entre aquí, pero... ¡Es absurdo! Entrega el paquete, vete a tu puta casa. ¡Joder! ¡No! ¡Hala! ¡Venga! Has visto un bicho ahí que casi te arranca la cabeza y tú dices... ¡Pues me voy a dar un paseo! A ver... Mañana... Vale, perfecto, camino bloqueado. Mira, ahí hay algo. Otra pila. Ah, no, una llave. Ya la habitación 202. Sí. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Esta puede ser. 102. ¡Hala! Venga. ¡Oh! Hacía tiempo que no abrí una puerta de esta de... ¿Qué? Vale. A ver, ¿cómo coño quieres que te abra? Que tendría que ir a la puerta, pero está llena de pelo, lo cual no puedo abrirla, así que ¿qué tengo que hacer yo aquí? Pila, yes, very well, fandango. De la puta mano. Abrir esto. Vale, a ver, ¿qué viene? A ver, ¿qué viene la pelos? Gírate, mendrugo. Te vas a esconder ahí, ¿no? Círculo. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Oh!
caer por la ventana, machote, coño. ¿Quién se tenía que llamar? Joder. A ver, venga. Para acá. Había un tío ahí dentro. Una muñeca. ¡Qué asco, coño! Venga. Hemos empezado como tíos duros, tenemos que acabar como tíos duros. ¡Sin miedo! ¡Hala! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Joder! Que te orina la boca, coño, el niño. Corre, corre, corre. Corre, corre. Más. Dejarme un poquito en paz, ¿no? ¡Hija de puta! Episodio terminado. Todo lo que están en ella están sentenciados. Se ha desarrollado una nueva maldición. La señora se ha terminado como un cangrejo. Tus piezas están listas para atacar. Quizás solo estabas armado de valor para pelear contra los horrores, ¿no? Nivel, pues piquipi. ¡Hala! Y no he cogido nada. Y bien, este ha sido el capítulo 3 de Ju-On. Los apartamentos en ruinas. Nos veremos en el próximo capítulo de Tíos Duros en La Desdicha del Vigilante. La única persona que tiene un motivo para tener linterna es vigilante. Adiós. Qué hija de puta que es mi